A menudo se acumulan en esa plaza vehículos que están mal aparcados, en zonas prohibidas, en las aceras. Hay numerosos obstáculos en el paso de los peatones, como parterres, suelos también que se han levantado por las raíces de los árboles. Hay una línea de contenedores que entorpece el paso y todos esos obstáculos, elementos que están deteriorados, también los queremos corregir desde el equipo de gobierno. Asimismo, las redes de saneamiento y de suministro del agua potable de la zona, ha quedado también esa red obsoleta por su antigüedad y también porque se han construido nuevos edificios durante estos años, se ha multiplicado el número de usuarios y se hace todavía más urgente este cambio. Además, el tercer punto por el que también desde el equipo de gobierno nos lanzamos a poner en marcha esta actuación es que, como saben, en este momento de crisis el equipo de gobierno quiere tener la mayor inversión posible de obra pública en la calle para reactivar la economía y generar empleo. Por tanto, esos serían los tres motivos que hemos valorado, las tres líneas que hemos valorado para poner en marcha esta obra. La suma de todos estos factores nos ha llevado a decidir este cambio, que es el que necesita Juan 23 y que comience ahora. Ahora, no ya, no mañana, en un mes, en mes y medio, seguro después de Navidad, pero cuando tengamos culminados también, como digo, algunos detalles de tráfico, de aparcamiento, que son dudas que han surgido durante la reunión y que seguro tienen solución, dinamización del comercio, y que queremos plantear antes con todos para dejar el proyecto sin ningún fleco. El cambio, sobre todo fundamental, es que los ciudadanos van a apreciar que se genera un espacio diáfano y sin obstáculos, y que va a tener al peatón como auténtico protagonista. Pero insisto, sin que se pierdan servicios que impidan que nuestro comercio tenga mayor número de usuarios y también, por supuesto, nuestra hostelería, que todos los servicios que se prestan en la zona sean cómodos y al alcance de todos. Se va a actuar sobre una superficie de más de 9.000 metros cuadrados, vamos a intervenir en toda esa zona, que va a quedar al mismo nivel, desaparecen bordillos, desaparecen contenedores, los contenedores los vamos a soterrar. Ayer aprobamos en Junta de Gobierno el importe de la actuación, que será más de 1.900.000 euros aproximadamente. Se financiará con cargo a las inversiones previstas por el servicio de agua. Hidrogea va a realizar la contratación aplicando procedimientos de contratación con competencia y bajo la supervisión de los servicios municipales, como se hace en todo proceso de licitación, y el cálculo inicial de la actuación es durante un periodo de 6 meses para la finalización de toda la obra. La obra consiste en una renovación integral de los servicios hidráulicos de la plaza y del entorno de la plaza. Debido al aumento de viviendas, al problema de que tenemos una red unitaria de saneamiento en la plaza Juan 23, tenemos los colectores con una capacidad limitada para episodios de lluvia e intensas. Asimismo, las tuberías de agua, pues bueno, son tuberías que tienen más de 40 años de fibrocemento, incluso en algunos tramos de hierro, y lo que se procede es a una renovación integral de todas las infraestructuras, como comento, hidráulicas, tanto de la plaza Juan 23 como de la calle Canales, y algunas calles aledañas. Vamos a eliminar unos puntos de conflicto que se producen en el cruce de la calle Juan Fernández con la calle Carlos III y con la calle Ronda y calle San Juan. Ahí se va a regular, aprovechando la obra, se va a regular el tráfico y se va a restringir a esos giros hacia la plaza Juan 23, que se van a prohibir, dotando de ese espacio de permeabilidad al peatón y al ciudadano, y dejando todo el pavimento a nivel, permitiendo la conexión de la calle Santa Florentina con la plaza al mismo nivel.